Hola, saludos, bienvenidos nuevamente al programa institucional de la Gobernación de Risaralda. Risaralda, gobernación con resultados, donde la emisión de cada 8 días les traemos todos los hechos que son noticia en la administración que lidera el médico Carlos Alberto Botero López y todo su equipo de trabajo. Como es costumbre, en la emisión de cada 8 días les traemos, por supuesto, noticias positivas y con resultados que llegan a cada rincón del departamento de Risaralda. Sean todos bienvenidos a esta nueva emisión. En este programa tenemos espacio para resaltar a todas aquellas personas que hacen grande al departamento de Risaralda por la labor que realizan. Veamos quién es el personaje hoy en la sección Nuestra Gente. Y es que aquí en la región, si alguna voz se ha distinguido a la hora de cantar boleros, era del reconocido intérprete Jimmy Contreras, quien además acaba de cumplir uno de sus sueños, como lo es el de publicar un libro bajo el título de uno de sus temas más emblemáticos, Te miro y suspiro. ¿Qué es lo que siento por ti? Esto inicialmente el que tuvo la idea fue mi gran amigo Eduardo González Villegas, porque yo le comentaba a él sobre las anécdotas y ocurrencias y viajes míos, y él me dijo un día, ¿por qué no haces un libro? Le dije, ¿un libro? ¿Y un libro de qué o para qué? Y me dijo, no, contando todas esas anécdotas tuyas, porque eso merece que la gente sepa todo eso que tú sabes, solo tú lo sabes, si no lo cuenta nadie lo va a saber. Y yo le dije, no, vamos a ver, pero pasó el tiempo y él siempre me insistía, hasta que al fin se comenzó a hacer el libro. En este libro de memorias bellamente impreso en el fondo editorial de Risaralda, se consignan anécdotas y detalles de su paso por la vida. En él narra la evolución artística desde aquel 1954, en el que ganó a sus 14 años su primer concurso radial hasta hoy, que sigue vigente y solicitado por públicos diversos de varios países. En este momento tengo alrededor de 42 compact discs grabados, muchos de ellos porque yo hago para empresas en total y entonces ellos lo dan a sus clientes y amigos. Grabaciones en 7 países aparte de Colombia. Estuve 20 años por fuera de Colombia, conozco casi toda América. Además, fue el pionero en grabar los himnos de Pereira y de los municipios risaraldenses que con frecuencia escuchamos en la mayoría de actos públicos de la región. Yo hice el proyecto y dirigí el programa durante un año. Se grabó primero el himno de Pereira, aprovechando y para todos los himnos la rondalla de la gobernación de Risaralda. Y posteriormente se consiguió en la siguiente administración, se siguió con el disco. Yo de esos 15 temas, son los 14 municipios y la capital, grabo 7 temas, están en mi voz y el himno del departamento. Este es Jimmy, un hombre de retos, de tenacidad, un luchador de la vida, un compositor de emociones y cantante de siempre, y quien nos dice cómo quiere que se le recuerde. Pues entre la música popular, yo pienso que con Te miro y suspiro, porque ese es casi como un himno acá, la gente, todo el mundo lo conoce, no solo aquí, sino me lo piden en otras ciudades del país, y está grabado en Panamá, está grabado en Venezuela y me pidieron autorización para grabarlo en México, es un bolero. Esta gobernación con resultados se ha unido con la publicación de su libro emblemático a un reconocimiento más a la gran trayectoria de Jimmy Contreras. Te miro y suspiro, no sé explicar qué es lo que siento por ti. Me acerco y aspiro la fragancia de tu cuerpo al andar, el palpitar que a todos causas con tu esbelta figura al caminar. Vuelvo y te miro, no sé por qué insisto, si hasta me resisto y casi me enloquezco de tanto pensar y pensar. Como es costumbre, cada 8 días el gobernador de Risaralda, Carlos Alberto Botero López, nos habla sobre un tema de interés para todos los risaraldenses, esta vez en la sección Ante la Comunidad. Gobernación con resultados. Bueno, hay que hacer claridad que las regalías dependen de la producción mineroenergética del país. Si el petróleo, el precio del petróleo cae, pues las regalías disminuyen. Si el precio del carbón cae, las regalías disminuyen. Y teníamos esa situación.
a raíz de un decreto del año pasado, se habían aplazado un porcentaje importante de los recursos del bienio 2013-2014 y 2015-2016. Fuimos donde el presidente de la República, hablamos de la situación difícil porque para el país eran menos de 5 billones de pesos que se iban a transferir para poder aumentar los procesos. Y en medio de la crisis financiera, el presidente, con la voluntad del gobierno nacional, buscó unos recursos y se pudieron compensar esos procesos de regalías a través de diferentes fondos. O sea que prácticamente el problema, y en el caso de Risaralda, se ha subsanado en un 95%, y entendemos la voluntad del gobierno central de apoyar esos procesos para terminar bien nuestros gobiernos, y logramos precisamente terminar en forma adecuada con estos recursos de regalías. Primer hecho de la semana de Risaralda Gobernación con Resultados, les mostraremos cómo se llevó a cabo la socialización de las obras que se realizarán en la vía Pereira-Marsella y Marsella-Alto Cauca. Esa socialización fue presidida por el mandatario Botero López con la comunidad directamente beneficiada. Más de 200 ciudadanos marselleses y habitantes de Combia atendieron el llamado de la gobernación de Risaralda para conocer los alcances de la obra que se ejecutará en la vía Marsella-Corregimiento-Alto Cauca y en la vía Pereira-Marsella con recursos del Sistema General de Regalías. El presupuesto para la vía Marsella-Alto Cauca es de 2.627 millones de pesos, mientras que para el sector de Combia se invertirán 4.208 millones de pesos. En la vía Marsella-Alto Cauca se van a invertir 2.600 millones de pesos en el mejoramiento y la terminación de la pavimentación hacia el caserío de Alto Cauca, que es una zona de las más importantes de ese municipio, no solo por su desarrollo agropecuario, sino también por su vocación agroturística. Ese paisaje y los montajes que tienen las fincas del sector hacen apto el territorio para el disfrute de los turistas que diariamente visitan el municipio de Marsella y que la mayoría de ellos son extranjeros. En relación con la socialización de las obras de la vía Pereira-Marsella en el sector de Combia, también hubo un buen número de personas y se les explicó también el impacto que va a tener la inversión en este carreteable, que incluye la definición de obras para 4 tramos que fueron evaluados por los ingenieros. Durante la primera administración del actual gobernador se pavimentó el primer tramo de esta vía que conduce a la vereda Alto Cauca con una inversión de más de 800 millones de pesos en convenio con el Comité de Cafeteros. Fueron alrededor de 2 kilómetros también que se intervinieron allí en su pavimentación, y ya con esta intervención que falta, queda completamente pavimentada hasta la cabecera del corregimiento. Finalmente, el gobernador de Risaralda invitó a los ciudadanos de ambos sectores para que conformen veedurías ciudadanas. En un minuto resultado les seguimos mostrando las principales noticias que se llevaron a cabo esta semana en Risaralda Gobernación con Resultados, entre ellos el balance de la jornada de donación de sangre que se llevó a cabo en el departamento de Risaralda. Con una muestra gastronómica fue recibido en La Virginia el director del Departamento Nacional de Planeación, Simón Gaviria Muñoz, en compañía del gobernador Carlos Alberto Botero, con productos de los beneficiarios del programa de seguridad alimentaria Crío, Siembro, Como y Ahorro. La primera fase del programa benefició a 6.000 familias con una inversión de 4.464 millones de pesos. La segunda fase demanda inversiones totales por 11.519 millones de pesos para cubrir una población de 14.240 familias. 412 unidades de sangre se captaron durante la jornada de donación convocada por la comunidad educativa de la Universidad Tecnológica de Pereira con el apoyo de la Secretaría de Salud Departamental, el Hemocentro de Lotún y el Banco de Sangre Aleida Mejía de Ángel del Hospital San Jorge. Esta campaña de donación se realiza desde hace 15 años en la universidad con el nombre de Sari Arango Gaviria. Recuerda que si quiere ponerse en contacto con nosotros debe hacerlo a través del correo electrónico que aparece en pantalla, programatv@risaralda.gov.co, o seguirnos a través de nuestras redes sociales en Facebook, Twitter o YouTube. Recuerda que está viendo Risaralda, Gobernación con Resultados. Ya regresamos. Gobernación con resultados.
Es hora de pagar el impuesto vehicular. Fecha límite para pagar y acceder a estos beneficios, 31 de mayo. Descuentos hasta del 80% en sanciones e intereses de años desde 1999 hasta el 2012. Un alivio para los morosos del impuesto vehicular. Pague a través de www.risaralda.gov.co. Gobernación con resultados. Sintoniza 100.2 FM tu radio, la emisora de la gobernación con resultados, una radio que incluye a todos, todos los géneros, todos los estilos, música e información. Risaralda 100.2, tu radio. Gobernación con resultados. Guática, Santuario y Mistratón fueron los otros tres municipios que reportaron cero quemados en la pasada Navidad y fin de año. Y como premio a eso, la gobernación con resultado lo celebró en grande el mes de la niñez. Veamos en el siguiente hecho de la semana las actividades que allí se reportaron. Niños y niñas de los municipios de Guática, Mistrató y Santuario disfrutaron de una entretenida jornada de diversión que incluyó show canino, concursos y cine al parque en el marco de la celebración del mes de la niñez que realizó la gobernación de Risaralda. El objetivo del evento era que los niños de estas localidades participaran en actividades recreativas y culturales, así como premiar el interés mostrado por los habitantes de estos municipios por no presentar casos de lesionados con pólvora durante las pasadas fiestas de Navidad y Año Nuevo. Por el resto, el resultado fue maravilloso, fue muy bueno, nos recibieron muy bien en los seis municipios en los que estuvimos. Estuvimos en Guática, La Celia, Balboa, Marsella, Mistrató, también estuvimos en Santuario. Fue muy placentero realizar esta actividad donde los niños vieron que portarse bien, sí vale la pena, donde compartimos en familia un espacio muy divertido y donde también tuvieron la oportunidad de ganarse premios y comer muchos dulces y disfrutar la jornada. En medio de sonrisas, los niños disfrutaron de una tarde de cine al parque con regalos y muchas golosinas. En el siguiente minuto de resultados les seguimos mostrando las principales noticias que se llevaron a cabo esta semana en Risaralda Gobernación con resultados. Entre ellos un balance de las conclusiones que se llevaron a cabo después de la junta directiva del INFIDER. Mucho espera el Instituto de Fomento de Risaralda INFIDER de la Junta Extraordinaria que se realiza esta semana. El gobernador Carlos Alberto Botero López y su gerente Yamile Álvarez están seguros que seguirán marcando hechos de desarrollo para los municipios. En los 7 meses que restan de este 2015 serán asignados un grueso de créditos para cumplir con diversos proyectos contemplados en sus planes de gobierno. La Gobernación de Risaralda, a través de la Secretaría de Hacienda, entregó a Luis Alfonso Muñoz el premio de un crucero por el Caribe para 2 personas, enmarcado dentro del sorteo realizado entre los contribuyentes cumplidos con el pago del impuesto de vehículo. Asistieron los 10 principales seleccionados entre los 42.126 propietarios de vehículos que cancelaron su impuesto hasta el 31 de marzo sin deudas y anteriores, de los cuales eligió al feliz ganador. Cuando ustedes en el momento programan una rifa o algo, creo que son personas de que en realidad ven que uno es responsable con sus cosas. Entonces yo creo que por eso sería que me haya podido ganar en nuestra rifa. En el siguiente hecho de la semana les mostramos cómo se llevó a cabo la socialización de las obras que se llevaron a cabo sobre la vía Guática-Santa Ana-Travesías, otra socialización que fue presidida por el mandatario Botero López con la comunidad beneficiada. Más de 170 personas de las veredas Travesías y Santa Ana en el municipio de Guática participaron en la socialización de las obras que adelantan en el tramo vial Guática-Santa Ana-Travesías, especialmente en el sector denominado Sirguía. Sí, efectivamente, en cumplimiento de los compromisos de Encuentro Ciudadano, aquí en este sector que se llama Sirguía, entre los municipios de Guática y Belén de Umbría, se va a construir un muro de contención para reemplazar el soporte que tenía la carretera y que durante 2 o 3 años consecutivos ha sufrido pérdida total de la banca. Para la ejecución de esta obra se invertirán recursos de la Gobernación de Risaralda a través del Sistema General de Regalías por 467 millones de pesos. Significa el mejorar
las condiciones de vida de las comunidades de los municipios de Belén de Umbría y del municipio de Guática, obviamente, donde hace varios meses ya, un año aproximadamente o más, venían padeciendo múltiples dificultades, ya que no existía una excelente conectividad entre los dos municipios. La comunidad del sector beneficiado indica que con esta obra se mejorará el tránsito de los habitantes como de los productos que se cultivan en la zona. Ya nuestra vía con estas obras va a quedar más segura y que vamos a poder entonces transportar nuestros productos, establecer esta relación comercial que siempre hemos tenido con Belén de Umbría, con Mistrató. Va a ser una relación mucho mejor, nuestros costos de transporte pues van a estar, vamos a poder tener unos costos de transporte mínimos. Veamos las importantes recomendaciones que nos trae hoy don Jacinto. Recuerde, piensa ciudad. Amigos risaraldenses, ¿cómo me les va? Estoy seguro que a ustedes les ha pasado que cuando van por la calle, están en el colegio o en la oficina, aparece alguien estornudando tan fuerte frente a ustedes sin taparse la boca y nariz de manera adecuada. Pues imagínense que no saber estornudar es una práctica que, además de mala educación y falta de cultura ciudadana, resulta muy, pero muy peligrosa para la salud de todos. ¿Sabía usted que cuando se estornuda se expulsan hasta 100.000 gérmenes a una velocidad de 160 kilómetros por hora? Mejor dicho, microorganismos como virus y bacterias que pueden transmitir enfermedades como las infecciones respiratorias que van desde el AH1N1 hasta una simple gripa. Además, pueden durar hasta horas flotando en el aire. ¿Se imaginan ustedes qué pasa cuando una persona estornuda en el megabús o en un aula de clase? Una técnica correcta para estornudar es cubrirse con una toalla de papel la boca y nariz y tírela inmediatamente a la basura. Si no tiene un pañuelo, cúbrase la nariz y la boca con la manga de la camisa o el hombro. Tras toser o estornudar, evite tocarse con las manos la cara, la nariz o la boca. Y lávese las manos. Si está agripado, evite o no asista a reuniones donde pueda contagiar fácilmente a los demás. Y si sale agripado, use la tapaboca. Piense ciudadano. El 24 de noviembre es la fecha límite para que usted cambie el pasaporte convencional por el de lectura mecánica. Conozcamos en el siguiente minuto resultados qué debe hacer en la oficina de pasaportes. A partir del 24 de noviembre del 2015, para salir de Colombia e ingresar a otro país, solo será válido el pasaporte de lectura mecánica por disposición de la Organización de Aviación Civil Internacional, disposición que fue ratificada por los 191 países miembros de esta agencia que pertenece a la ONU. En Risaralda, este documento tiene un costo de 206.800 pesos. La Gobernación de Risaralda, a través de la Secretaría de Educación Departamental, apoyará el proceso de socialización de programa de becas internacionales de la Fundación Carolina. Esta oferta académica abrirá inscripciones en diciembre del presente año y cerrará en marzo del 2016. Los profesionales interesados deberán estar atentos a la información publicada en la página web de la Gobernación de Risaralda y la Secretaría de Educación. Cerca de 14.000 niños, niñas, adolescentes y adultos de los municipios diferentes al área metropolitana se han beneficiado en lo que va corrido del año con las estrategias de prevención del delito que realiza el Departamento de Policía de Risaralda con el apoyo de la Gobernación de Risaralda. Recuerda escuchar la emisora pública de la Gobernación de Risaralda, Risaralda 100.2 su radio. Mientras tanto, vamos a una pausa, pero sigan con nosotros en Risaralda Gobernación con resultados. Ya regresamos con esta sección, Risaralda, algo nuevo siempre. Gobernación con resultados. La Gobernación de Risaralda también está presente en medios virtuales y redes sociales. Usted puede encontrar servicios e información oportuna a través de www.risaralda.gov.co. Más de 1 millón de usuarios han ingresado. Tenemos más de 9.000 seguidores en Facebook, 15.000 en Twitter, 12.000 visualizaciones en YouTube. Sé parte de los resultados y síguenos en nuestras redes sociales. Gobernación con resultados. Más resultados para la gente. ¿Pasaporte?
La cita solo se saca por internet y sin intermediarios. Así de fácil se pide la cita por internet. Antes que nada, recuerde que únicamente se puede pedir cita los lunes y miércoles desde las 7 de la mañana hasta completar los cupos disponibles. 1. Encienda su computador. 2. Entre en la web www.risaralda.gov.co. 3. Más o menos a la mitad de la página está el botón Pasaportes. Haga clic ahí. Allí encontrará el botón Agende su cita aquí y haga clic. 5. Siga los pasos y al final se le asignará un número, fecha y hora de la cita. 6. Cumpla la cita y en solo 3 pasos, sin tramitadores, tendrá su pasaporte. Es tiempo de actualizar o sacar su pasaporte. Secretaría de Gobierno Departamental. El gobernador de Risaralda y la primera dama se unieron hoy a las más de 3.000 personas que le rindieron homenaje a los soldados de Colombia al participar en la travesía Pedalea por tus héroes. Todo lo que hagamos todos los colombianos, pues demostrarle la gratitud, el respeto por todo lo que hacen los héroes de la patria todos los días, el ejército de Colombia, todos los días por mantener la paz y la tranquilidad de este país. De una forma simbólica o real hay que agradecerlo, que sientan que el pueblo colombiano está con ellos y que la gratitud es inmensa por lo que nos han dado la paz y la tranquilidad para este país. Hay mucho trabajo para hacer, pero que también la ciudadanía se involucre para decirles gracias a todos los soldados que están en el monte trabajando por una paz y una tranquilidad para nosotros. El evento, que fue organizado por Acción Social y la Octava Brigada del Ejército, contó con una masiva asistencia. Definitivamente, Crédito es una entidad que hoy tiene una alta popularidad, que la gente la acepta, que la gente cree en ella y que solamente tiene gratitud. Esto es la demostración de más de 2.500 ciclistas en el día de hoy, diciéndoles gracias soldados, gracias oficiales, gracias a todo el ejército de Colombia por todo lo que hacen por nosotros. La travesía ciclística recorrió las carreteras rurales de Armenia, Calarcá y Salento. En el siguiente minuto de resultados les mostramos las diferentes actividades que se vienen liderando desde el programa de Familias Fuertes y desde la estrategia Entornos Saludables que lidera la Secretaría de Salud. En 1993, la ONU proclamó el 15 de mayo como el Día Internacional de la Familia y desde la Gobernación con Resultados, la mejor conmemoración que se puede hacer es avanzar en el fortalecimiento de las familias risaraldenses, cimentar en confianza, construir en valores y edificar oportunidades con herramientas que permitan esculpir comunidades desde la tolerancia, el respeto y el diálogo. Con el apoyo de la Secretaría de Salud Departamental, su Dirección Operativa de Salud Pública y el equipo de promoción social, 43.000 familias han abierto las puertas de sus hogares a los acuerdos de paz, a la estrategia Entornos Saludables y a la iniciativa Familias Fuertes, desde donde se fomenta el compromiso por una cultura de paz, equidad y unión desde el respeto por las diferencias. Luis Alberto Henao Betancur, un docente de carrera con más de 40 años de trayectoria en el sector, tomó posesión como secretario de Educación ante el gobernador de Risaralda. Henao es licenciado en Ciencias Sociales, Historia y Geografía, especialista en Planeación Territorial y Gestión de Proyectos, además magíster en Administración Educacional. También ha sido docente en distintos planteles educativos, desde la primaria hasta el nivel universitario. Hoy en Risaralda, algo nuevo siempre, les seguiremos mostrando por qué Risaralda está incluida en la declaratoria como paisaje cultural cafetero. Todo porque en Risaralda hay algo nuevo siempre. Desde los cielos de nuestro departamento, a 2.500 metros sobre el nivel del mar, me encuentro volando en parapente desde la zona de Apía. Y me encuentro en este momento con el parapentista Carlos, que nos acompaña en esta linda jornada. Hoy queremos mostrarles lo que es el parapente en Risaralda, una nueva iniciativa de turismo. En Risaralda hay algo nuevo siempre.
El voladero El Zarzo de Apí, a 15 minutos de la zona urbana, tiene el mejor paisaje del Valle de Risaralda, donde se puede divisar cerca de 10 pueblos de Caldas y Risaralda, además de estar en contacto con la naturaleza, la cultura cafetera y sus verdes montañas. El Club de Vuelo Libre Vientos es el encargado y responsable de la zona de vuelo, donde se han realizado 6 encuentros nacionales de parapente, con la presencia de más de 100 pilotos nacionales y extranjeros, ayudando por este medio el deporte y el turismo, y que de esta manera crezca la economía local y dar a conocer este bello y acogedor municipio. Pues nuestro grupo se conformó hace casi cerca de 6 años, 7, en la primera administración de nuestro gobernador Carlos Botero. Con él tuvimos la oportunidad de presentar un proyecto para la masificación del deporte en nuestro municipio. Una persona que de Medellín llegó, pues nos dio algunas pautas e iniciativas para empezar en el vuelo libre. Y con el apoyo del señor gobernador de en ese entonces, pues pudimos presentar el proyecto y con 2 equipos que se adquirieron en su momento, aprendimos 8 personas en el municipio. La zona de vuelo está comprendida entre los departamentos de Caldas, Norte del Valle y Risaralda, por lo que los deportistas y turistas podrán apreciar desde otra dimensión el paisaje cultural cafetero, observar los cultivos, montañas y valle en toda su dimensión. Este voladero térmico tiene un desnivel de 900 metros de altura, un despegue de 1900 metros sobre el nivel del mar y un aterrizaje de 900 metros sobre el nivel del mar. Grandes posibilidades para hacer distancia a lo largo del Valle del Risaralda y Norte del Valle, viento de frente hasta las 2 pm y accesibilidad por Apía y Viterbo. Llevo 7 años volando, para mí esto ha sido mágico, ha cambiado mi vida y también la vida de los muchachos. Hemos podido ver cómo las personas que han empezado con nosotros han mejorado mucho como personas, han adquirido mejores costumbres, tienen una vida más sana. Esto es una buena oportunidad para invitar a todas las personas para que vengan a conocer este lugar que, aparte de que es hermosísimo, pueden cumplir su sueño de volar. Es importante recordarles a los turistas que en el mes de julio se realizará el Encuentro Nacional de Parapente, donde también vendrán deportistas internacionales. Estas competencias de parapente consisten en pasar por diferentes puntos con una ruta cargada en un GPS en el menor tiempo posible, muy parecido al rally terrestre. El proceso, pues, como tal, se ha fortalecido. Ya en el momento tenemos alrededor de unos 15 equipos propios del club, de los miembros del club. También tenemos, pues, legalmente constituidos todos los participantes del club, tenemos licencias de vuelo, o sea que estamos, pues, bien ante la federación y todo. Y la idea es eso, ofrecerles a las personas, a los turistas, que vengan y conozcan la zona, que vuelen, porque también nos ofrecemos vuelos biplaza. Volar en parapente en Apía tiene un costo de 100.000 pesos, pero la experiencia es única. Desde el voladero El Zarzo de Apía, me despido de todos ustedes y los invito a practicar este hermoso deporte del parapente en nuestro departamento Risaralda. Que en Risaralda hay algo nuevo siempre. De esta manera hemos llegado al final del programa institucional de la Gobernación de Risaralda. Risaralda, Gobernación con resultados. Esperamos hayan quedado muy bien informados con todos los hechos que fueron noticia durante esta semana en la administración que lidera el médico Carlos Alberto Botero López y todo su equipo de trabajo. Muy pendientes porque en la próxima emisión les seguiremos trayendo noticias positivas y con resultados que llegan a cada rincón del departamento de Risaralda. De parte de la administración departamental, una excelente semana y bendiciones para todos.